Carlos Menchaca es un joven navojoense que tiene el talento en su sangre. Hoy está nominado para Deportista del Año y para Softbolista del Año. Igualmente, dos categorías que demuestran que en Navojo hay muchísimo talento. Carlos, bienvenido y cuéntanos cómo te sientes. Ah, pues me siento muy orgulloso ya que gracias a los que me han apoyado y todo el esfuerzo que he logrado entrenando y todo, se llevó el resultado y pues fue una noticia muy impresionante para mí porque nunca me lo esperé. Los logros de Carlos en este año y en los años atrás, porque desde pequeño ha estado en esto, ¿cuáles han sido? Pues este año principalmente pues quedé campeón en la rama 22 y 25. Y fui a un mundial, se me presentó la oportunidad de representar a México y pues a Navojoa. Y llegando de mundial fuimos a competir a Baja California en una olimpiada y pues con todo el equipo logramos quedar campeones. La dinámica, Carlos, ¿cuál es para poder votar por ti? Pues se pueden meter a la página del Imparcial, ahí en deportes, y ahí les aparece todos los muchachos que están participando para poder quedar jugador del año. Y también en el periódico hay unos cupones donde puedes votar y ahí el mismo ir al Imparcial y registrarlo nomás. ¿A quién le atribuyes este logro? Pues a toda la gente que me ha apoyado, a mis papás, a mis tíos familiares, a mis abuelos. Traraiza, Rocío Castro, Mara Muñoz, Orlando Mendívil, el de Agrotransporte, el presidente de aquí, Porri, Ramón Parra, Rea y entre otros. El mensaje para que todo Navojoa se una y vote por Carlos. No, pues es que es una gran satisfacción para mí poder llegar a ese logro y pues no sé, invitarlo a todos que si me hacen el favor de votar, y se lo voy a agradecer mucho si logro el objetivo.